una bomba. Yo le tiro más el impacto. Cuando sentimos fueron las explosiones detrás de nosotros, nos aventaban gases y de esas bombas granadas explosivas. Yo me agaché y me alcanzaron a dar unas esquirlas aquí en mi brazo. No sé si me haya descuartizado el platino que tengo ahí en ese brazo. Y también me dio un esquirlo aquí y otro aquí en la frente. Yo no hice más sino aventarme hacia el río. Si me maten, que me maten. Fue cuando el soldado, el teniente uno que había llegado ahí, cuando llegamos, fue cuando nos hizo el disparo de arriba, fue cuando ella se me tiró más rápido al río, se tiró para el río más rápido, porque la bala nos silbó por encima. Él estaba arriba al pie de la garita donde prestan seguridad los de la... Él estaba ahí, fue cuando nos hizo el disparo, pero ya con el fusil. Para tirar bombas, ya, gases, a tirarnos, las tiraban era pegarnos con las tepas al cuerpo. Pues yo estaba ahí arriba, estaba ahí en la montaña, fue cuando me atacó un señor agente y me jodió el brazo y me jodió la mano. ¿Cómo te atacó? Con el bolillo y con los cosos esos y con los gases. Todos tiramos al suelo, como cinco que habíamos, los tiramos al suelo y lo cogieron la garrota ahí. Y como nosotros le vimos cacao, le dijimos que no más, que no los pegara más. Yo no quería hacer caso, que no, que más, que salgan para afuera, que al río, lo cogieron al río, que echaban para el río, iban. Todos para el río. Nosotros estábamos pescando y mineando. A pescar y a minear. Porque ese es el trabajo de nosotros y con eso es que comemos nosotros. Esa es la única, el río y la mina. Con eso es que lo mantenemos nosotros. Mantenemos la familia porque con eso no, sin eso no podemos trabajar. ¿Y a dónde vamos para trabajar uno? Las personas estaban pacíficamente, de un momento a otro empezaron a sonar, sonaron dos bombas de aturdimiento y luego vinieron gases, vino gas pimienta, vino gases lacrimógenos, los niños corrieron al agua, las personas corrieron al agua, algunas personas fueron golpeadas, hubo tres heridos, un señor que estaba terminando de recoger su cambuche estaba en compañía de su abuelita y de su esposa y de su niño. Una niña, perdón, de brazos, una niña muy pequeña, no sé, tal vez unos 3 meses, muy pequeña la niña. Al señor lo golpearon en la cara, lo patearon, a la niña se la quitó la policía. El desalojo es que fueron esa gente allá a masacrarnos. Nos hirieron 6 compañeros y un policía de esos cogió una rula mandando machete a nosotros también y nos botaron lacrimógenos. Y entonces nosotros... Estábamos humildes ahí porque nosotros le anunciábamos a ellos que nosotros no íbamos a pelear con a nadie, porque nosotros estábamos en una marcha pacífica ahí. Y en este momento lo que pedimos todos los compañeros es que el Estado tiene que respondernos por los compañeros heridos. Inicialmente sí lo estaban golpeando, vi una persona golpeada en la cara, vi una persona muy golpeada en su rostro, le vi sangre. Había un chico se hirió en un ojo, le cayó creo que un esquirlo de un gas lacrimógeno, le lastimó un ojo, otro chico se ha herido en su pierna, en esa parte de acá. Las personas corrieron porque los gases pues desesperan, ellos buscaron el agua y pues con el agua la piquiña aumenta, entonces todos corrieron. Fue muchos gases. Lo único que yo me pude salir, porque yo vengo con este niño, yo me pude salir por el río, me tocó venir con el agua en el pecho. Un policía me apuntó con una escopeta porque yo me estaba quedando cuando ellos estaban avanzando, yo me estaba quedando, me metí al agua con el niño, me apuntó a mí y al niño con una escopeta.
Hubo un muchacho que estaba al lado mío y un policía le disparó a las piernas y la granada explotó y le hizo un esquirle, le penetró una pierna y nosotros con el muchacho, pues yo le dije que se aventara al agua porque si no ahí lo acababan, le tiraron la granada y lo siguieron golpeando y lo siguieron maltratando. Entonces yo como pude, pues le di la mano al señor porque lo tiraron al piso y lo jalé, le dije que nos viniéramos para al agua porque ellos no se metían al agua, entonces que para pues que no nos golpearan más, que nos viniéramos por el río abajo, por el agua abajo, y pues él me hizo caso, pero después entonces hubo otra persona que lo vio muy herido, entonces lo sacaron y llegamos donde estaban supuestamente los pescadores y lo embarcamos en una canoa hacia el otro lado. Después que hubo los gases en la parte de abajo, vinieron gases hacia la parte de arriba. Cuando yo llegué ya a la parte de arriba ya no habían gases, las personas estaban pacíficamente saliendo de la zona, todavía en el ambiente había mucho gas lacrimógeno. Ahí entre las personas, ellos manifestaron que les habían vulnerado sus derechos, manifestaron que habían sido violentados. Me consta que no hubo resistencia de parte de las comunidades, no hubo ninguna manifestación violenta. Fue que le toquearon la cabeza a un compañero. Y los otros compañeros que le totearon también una pierna. Eso fue. Ellos llegaron todos masacrándonos a todos allá nosotros. A los niños, eso ya le daban pata también. Habían mujeres embarazadas, los ancianos, eso los maltrataron a esa gente. Y gracias a Dios que nosotros pacíficamente no alzamos la mano ni dijimos nada a ellos. Ellos fueron los que maltrataron a nosotros. Hubieron heridos, señoras aporriadas. El señor, el muchacho ese pues que recibió, no sé si fue una esquila, no sé, en un pie, perdió un ojo, de todas maneras nosotros vimos todas esas cosas. De derechos humanos no había ninguna persona, la única persona que se presentó fue la personera, ella habló, no quiso atender a los medios, no quiso hablar con las comunidades, se transportó en una lancha de Angesa hacia una carpa que habían ubicado al frente de la obra y desde ahí ella vio cómo sucedían las cosas, pero en terreno, en zona, no había ningún organismo de derechos humanos. Que el hecho de que no se hubiera permitido el ingreso de organizaciones de defensoras de derechos humanos, de observadores internacionales, incluso de la prensa, porque para que nosotros pudiéramos entrar a la zona fue necesario llamar a los medios de comunicación regional, comunicarnos en vivo y en directo por los medios, decir que estábamos en la zona, que no nos permitían el ingreso. Esa fue la única forma que la policía accediera a que nosotros pudiéramos entrar a la zona. Me parece que si el procedimiento se estaba realizando con los protocolos requeridos, no había ningún inconveniente para que los organismos defensores de derechos humanos hicieran acompañamiento a las comunidades, que considero que era válido, era necesario, habían niños, habían ancianos en el lugar. No entiendo la razón por la que no la preguntaron. Yo ahorita hablé con el general encargado del operativo, me dijo que era por cuestiones de seguridad que se desarrollaba las restricciones a la seguridad. Y si no, hermano. Que la forma violenta como nos desalojaron hoy, agrediendo a niños, mujeres, ancianos indefensos, la forma violenta con que nos agredieron hoy es al mismo tiempo un honor y una victoria de nosotros, porque fuimos capaces de responder pacíficamente a la violencia institucional. Y eso merece un gran aplauso. Ese es un ejemplo para decirle a los violentos del Estado que nosotros respondemos pacíficamente, pero que en última instancia tendrán que responder por los heridos, porque los hirieron de manera indefensa. Un atropello brutal contra nuestros campesinos y nuestros pescadores. Nos han sacado a la gente a empujones, con gases, hiriendo a una persona gravemente en un ojo, que va a perder el ojo,
a otro herido en una pierna, a los niños y a las mujeres, sin tener ninguna consideración con ellos. Uno se asombra que en un país que se dice democrático y de leyes sucedan estas cosas. Estamos en un reclamo justo, como es, exigiéndole al gobierno que no permita que una transnacional nos desvíe nuestro río Magdalena, acabando con la pesca, con los peces, con todo, y nos haga un lago más grande que el que hicieron en Betania, Yaguará. Yo soy yaguareño. Y yo sé lo que pasó con la represa de Betania. Acabó con nuestra región. Yaguará quedó un puertico al otro lado del lago, cuando era un pueblo rico en ganadería, en arroz y en cultivos. ¿Y el pueblo qué ganó con ese lago? Llenó los bolsillos de plata de la empresa que lo construyó. Le da muy buenas regalías al gobierno nacional y a la gente de Yaguará y a los campesinos y al pueblo. ¿Qué les dio? Absolutamente nada. Yo llamo es al pueblo a que no sea indolente. Yo llevo meses diciéndole a la gente que tenemos que defender nuestra tierra y nuestro río. ¿Y en estos días ha estado la gente pendiente? No. Unos campesinos y unos pescadores a quienes han sacado a empujones, por no decir que a patadas. A esos es a quienes yo llamo la atención. Al pueblo, a nuestro pueblo huilense. Hoy debiéramos habernos levantado como un solo hombre para impedir que el ejército nuestro y nuestra policía hiciera lo que hizo, cometiendo un atropello con nuestra gente pobre, abusando de que ellos no tenían más arma que su pobreza.